Hola ser divino, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a empezar con tu lectura. Va campana. Que estuvo potente la energía hoy del portal. Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías que no deben estar aquí. Y me había olvidado de poner mi pulsera, así que van a tener que tomarme un minuto. Cuando yo empiezo a trabajar y no tengo la pulsera de Clara puesta, automáticamente me viene la pulsera a la mente. Es como me ha pasado de empezar a sacar lecturas y no tener la pulsera, y de un momento a otro es como que no va. ¡Hola Murci! ¿Dónde andabas? Que fui a ver a dónde estabas. No consigo ponerme la pulsera, chicos. ¿Viste que mamá te sacó las cosas para que tengas espacio ahí? Vamos a ver. ¿Por qué me está costando tanto la pulsera? No me está entrando la pulsera y es muy fácil de colocarla. Por alguna razón será. ¿Será que Clara no está todavía por acá? No ha llegado. Ahora sí. ¿Vas a quedarte ahí? Muy bien. A ver si cómo se ve. Ahí les dejo para que lo vean a Murci y vean las cartas, ¿sí? Creo que está bien. Muy bien, va. Ahora sí, va campana. Buen día, amor. Es temprano en mi país. Va campana. No, ya campana fue. Vamos a empezar. Voy a hacer una oración. Voy a intentar hacer una oración al finalizar cada lectura, pero va a depender de si fluye o no fluye, ¿sí? Ahora sí, mensaje para mi ser divino. Mensaje para mi ser divino. Mensaje que necesita escuchar en el día de hoy mi ser divino, aquí acompañados de Murci, transmutando la energía. Estas cartas me salen tantas veces que no sé, estoy con la cámara lejos, así que me tengo que parar. Esta carta me gusta, habla del éxito, o sea, tu primera carta, digamos que vas camino al éxito. A ver, Murcito, ¡ay, te vas a quemar la cola! Está caliente tu cola. ¡No me pegues manotazos! ¡No! Es increíble cómo él se transforma estando ahí. ¡Gordo! Murci, te saco, ¿eh? Es el colmo, ¿no? Es el colmo que tengamos que hacer perder todo este tiempo a los seres divinos porque tú se te antojas ponerte ahí. Mirá lo gordo que estás. El éxito. No le hagan caso, Murci. No le hagan caso a Murci, que está de lo más bobo hoy. Bobo. Te vas a quemar. El éxito, lo simple y lo ordinario. Y acá tengo un sueño que es un 6 de copas y me habla de una gran nostalgia del pasado que tú tienes, mi querido ser divino. Yo me pregunto por qué el Murci siempre se pone de cabeza para acá, por qué no se pone de cabeza para allá, y de esa manera no tenemos drama. Pero no, él tiene que venir a la mesa de trabajo a complicarme la vida, solo a complicarme la vida. Sí, porque sí, ahora lo único que te falta, no, yo te arreglé todo allá, te saqué al risita, te saqué el baúl de la felicidad, el baúl de la India, que es donde yo pongo los nombres de las personas que son miembros del canal. Adentro del baúl de la India está el nombre de las personas que están en la membresía. Hay muchos tipos de membresía. Hay de $1, hay de $9. Si tú quieres que tu nombre esté dentro del baúl, en donde yo hago las oraciones por salud, por amor hacia el pueblo gitano, por dinero, tú sé miembro del canal. Acá estoy haciendo mucho bla, 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 bla. Me van a odiar. Pero esto se presenta de esta manera. Acá tengo dos personas que se están mirando mucho, que se están reflejando, que están proyectando una vida juntos. Es alguien del pasado que ha regresado, y ha regresado o es alguien, porque estas energías son de tu vida, ¿sí? O es alguien o es una situación del pasado. Es una situación del pasado que de la noche a la mañana regresa a tu vida y comienzas a proyectar con esa situación o con esa persona. Sí, aquí sí, hay un regreso de algo del pasado. A veces, mis queridos seres divinos, el que regrese algo del pasado es súper positivo, porque acá trae éxito, es súper positivo. Puede ser, por ejemplo, algo que tú en el pasado no lograste terminar, concluir, y ahora regresa a tu vida para que tú puedas tener el impulso necesario para darle hacia adelante, porque aquí lo vas a hacer, ¿sí? Lo vas a hacer con muchas ganas y vas a proyectar hacia adelante. Vamos a ver en qué, cuál es la última energía en esta situación. A ver. La rueda de la fortuna, el cambio, déjenme ver ahí, el cambio, esto viene grande, ¿eh? Y el soltar, un 8 de copas. Si es un amor, acá hay alguien que regresa, hay un nuevo comienzo, un recomenzar, un soltar el pasado, un soltar de aquellas situaciones lentas, de aquellas situaciones que no fluían, de a soltar a aventuras también, me están diciendo, soltar aventuras y comenzar una vida con más madurez. Ahí, por ese camino va la lectura de hoy en esta situación. Aquí hay un cambio rotundo de paradigma, se puede decir, más que de pensamiento, de acción, ¿sí? Acá hay una cosa de movimiento. Por ejemplo, cuando yo digo movimiento, chicos, estoy hablando de situaciones, hechos en sí, no palabras, no pensamientos, ¿sí? Sino que aquí tú vas a tomar acción. No sé, por ejemplo, si habías dejado la universidad, vamos a poner una hipótesis, habías dejado la universidad o te gusta pintar, yo siempre pongo el ejemplo de la pintura porque me gusta pintar y es algo que siempre lo dejo postergado, y te gusta pintar y siempre quisiste pintar, pero no tuviste ni las situaciones económicas, ni el tiempo, ni la posibilidad, y bueno, de repente se te va a abrir la oportunidad, ¿sí? Y hay un giro, hay una proyección para futuro con ese sueño que tú tienes, con esa nostalgia, y hay un cambio rotundo a futuro y con muchísimo éxito. No, aquí no veo que tengas miedo al éxito, al contrario, tú vas en búsqueda del éxito. Clarifícame por favor el 6 de basto, clarifícame el 6 de basto, el éxito y el 8 de basto, hay mucho movimiento, aquí estás empoderadísimo. Rey de palos, y sí, rey de palos, rey de bastos. Sí, el rey de bastos es una energía que actúa, que se mueve, ¿sí? Una energía que puede ser, es una energía que ¿cómo les explico? El basto es fuego, ¿sí? Es algo rápido que ustedes no van a pensar mucho, va a ser bastante como de impulso, ¿sí? Es como que ustedes rompen una barrera que ustedes tienen, mental quizá, y de repente dicen, bueno, yo no voy a ir por este camino, voy a ir por este otro. Sí, las muchas opciones. Mira la cantidad de opciones que se te van a presentar. Aquí hay un camino abierto para todas estas opciones. Murci, tranquilo. Tranquilo, Murci. Tranquilo, tranquilo. Ah, suelta. Suelta mi pulsera. Murci. No estoy jugando, Murci, no es momento de jugar. ¿Qué van a decir los seres divinos? No sé si voy a subir este video. Mirá aquí, solo peleando con el Murci. Las muchas opciones que tienes, puede ser en amor, puede ser en trabajo, tengo un libro, puede ser que quieras escribir un libro, puede ser que quieras, no sé, plantar muchos árboles. También hay sueños de que tienen que ver con el dinero, con la economía. Vamos a preguntar directamente sobre la economía. Clarifícame la economía en esas opciones. Solamente la economía. Murci, yo ahora la próxima te bajo. Murci, te parás, la próxima te bajo. Me vas a romper la próxima, te vas allá, para el fondo te vas. Sí, no te vas a quedar acá en la mesa. No, así no, de bobito no. Aquí quien manda soy yo. De la boca para afuera mando yo. Sí. ¿Qué te estás creyendo? Clarifícame, por favor, la economía, las opciones de economía que acabo de sentir para mi ser divino. La economía, las finanzas. Reina de pentáculos. Te estoy hablando, reina de pentáculos es reina de oros. Aquí tenés muchos Murcis ahí, por si este Murci ya no te tiene fastidiado o fastidiada, que está re pesado. Bueno, acá tenés muchos gatitos. ¿Sí? Aquí, si lo ves, al lado de esta reina está un baúl de monedas desbordando, Yo era lo que sentía. Aquí probablemente sea un emprendimiento económico o un trabajo nuevo o una cuestión de dinero, ¿sí? Aquí hay finanzas renovadas, finanzas poderosas, diría yo. Hay un movimiento para alcanzar esa situación. Vamos a ver qué va a suceder después. El movimiento va a estar, que es fundamental, chicos, porque si ustedes quieren algo y se ponen a esperar que las cosas sucedan por arte de magia, las cosas no suceden por arte de magia, ¿sí? ¿Verdad, Murci? Las cosas hay que perseguirlas, hay que lucharlas, y aquí lo vas a hacer. Si no se trata de algo de la vida, se trata de una pareja. Aquí tú vas a luchar por una pareja o vas a conocer una reina de bastos o un rey de bastos. Mucha pasión, ¿eh? Ahora te cuento que, hablando de amor, es como que eliges, entre muchos o entre muchas, eliges a esa única persona, o que es del pasado o que te recuerda una situación del pasado. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, si en el pasado tuviste una relación que te gustó mucho y no se llevó a cabo como tú quisiste, bueno, es como que tú tratas de reivindicarte o de resucitar o de revivir aquella situación del pasado con esta nueva reina de bastos y un rey de bastos. Aquí veo una situación del pasado. Sí, señores, miren esta carta de la muerte, por favor. Es muy, muy, muy impresionante. La cuerda está rompiéndose, la muerte viene representado por ese hombre enmascarado de negro. Acá el Murci está disparando y se está cortando este hilo. ¿Por qué? Porque acá la transformación que produce esta decisión, acá hay una decisión que tú vas a tomar con una persona o con una situación de trabajo. Es una decisión que se te presentan muchas oportunidades, ¿sí? Y tú vas a decidir. Cuando tú lo hagas, que lo vas a hacer o ya lo estás haciendo, viene lo que yo les digo, la gran transformación. Sí, saliendo, Murci. Ahora sí, por favor. Sí, no vas a volver por aquí hoy. Estás muy de bobo. Muy, muy de bobo. Sí, de bobo, sí. A ver, voy a arreglar la cámara. Ahora sí, seres divinos, disculpen, ustedes saben que yo trabajo mucho grabando y, como les digo, si yo no lo hago de esta manera, no puedo resistir grabar 12 videos diarios. A veces no llego con los 12 videos y a veces llego con más y los dejo programados. Entonces, si no me divierto con ustedes y con el Murci, es imposible cumplir con esto que se dio así de la nada, que nunca estuvo dentro de mis planes. Nada de esto estuvo dentro de mis planes. Pero viene la vida, viene la transformación, viene las situaciones. Yo siempre dije que quería dedicarme a la parte espiritual, pero nunca pensé de este tipo de situaciones espirituales, y agradezco mucho, como siempre les digo, agradezco mucho porque soy muy feliz haciendo esto, muy, muy, muy feliz. Entonces, volvamos a lo tuyo. Viene la gran transformación. Yo ya te había dicho que viene un cambio muy grande para tu vida. es algo que tú también necesitas. Para que eso se produzca, es algo que tú tienes que soltar algo primero. Vamos a preguntar qué es lo que mi ser divino debe soltar para que ese cambio se produzca. ¿Qué es lo que mi ser divino debe soltar para que el cambio en su vida tan profundo, tan grande, con esa transformación de la muerte se produzca? ¿Qué es lo que debe soltar? No está saltando tu energía. Vamos a esperar. ¿Qué es lo que debe soltar mi ser divino? Ahí. ¡Opa! El diablo debe soltar las situaciones que te esclavizan, ¿sí? Relaciones tóxicas, adicciones, ambiciones desmedidas, el 8 de oros. Y también debes soltar esta situación de mucho trabajo. Ojo con la cuestión de... porque acá tengo mucho trabajo con esos dos reyes, ¿sí? Acá hay una situación de esas personas que son quizás adictas al trabajo, ¿sí? Entonces, el giro en tu vida siempre se va a dar. ¡Murci, de nuevo! ¿Hasta cuándo? ¡Ey! Va, abajo. Abajo, que ya molestaste bastante hoy en esta lectura. A ver, tú tienes que, si eres adicto al trabajo, debes soltar esa cuestión de ese estrés que te produce, ¿sí? Para que venga este gran cambio que es por destino. Si te hablamos de amor, tú debes soltar esas situaciones tóxicas. Veo una situación de celos intensos. Y debes optar por el camino correcto. Ten cuidado la opción que vayas a tomar, ¿sí? Porque acá hay muchas tentaciones, ¿sí? Te puede tentar el amor, te puede tentar el dinero, te puede tentar el reconocimiento, la fama, qué sé yo. Te puede tentar. Ojo con la decisión que vayas a tomar, que seas algo que no te esclavice, que no te haga dependiente de algo, ¿sí? Que te haga libre, que sueltes. Porque yo pregunté qué era lo que tenías que soltar. Debes soltar todo aquello que te tiene atado o encarcelado. O hablé de una ambición desmedida. Todo aquello que está en el sexo, por ejemplo, una persona que solamente acumula cosas, ¿sí? Eso está mal. Ahora sí, yo no pregunté por el amor, pero ya voy a preguntar. Clarifícame el cambio, la rueda de la fortuna, por favor. Clarifícame el cambio, hacia dónde se dirige el cambio. El cambio para mi ser divino. ¡Opa! ¡Oh, por Dios! El mundo, ser divino. Te vas a comer literalmente el mundo. ¡Wow! Este cambio va a ser un antes y un después en tu vida. Vas a darte cuenta rápido, porque cuando tú empieces a accionar con estos dos reyes de basto, las posibilidades se abren. Tú te proyectas rápidamente, quizá también con un amor, ¿sí? Acá hay un amor que llega si eres soltero o soltera. Si estás en pareja, va a haber una gran transformación en cuanto al amor, ¿sí? Tú vas a encontrar esa alma gemela que van a hacer cosas juntos, y el mundo implica un comienzo nuevo, ¿sí? El mundo es es la última carta, es una de las últimas cartas de los arcanos mayores, así que aplaudo. ¿Por qué? ¿Por qué aplaudís, Macarena? Porque comenzó tu lectura con un 6 de bastos, que habla del éxito. Vas camino al éxito y lo alcanzas. El mundo dice, mira cómo tira el sombrero esta persona, mira cómo Murci está feliz y contento, pero dale con el Murci aquí. Pero ahora te voy a sacar allá para afuera. Entonces aquí tú estás, proyectando el éxito, ¿sí? Quiero que veas cómo hay mucha sincronicidad en esta lectura. dos personas que se miran, dos personas que se proyectan una con la otra, un amor que trabajan en lo mismo, puede ser con una misma objetivo o una misma meta, ¿sí? Hay opciones, hay diferentes opciones, pero ten cuidado con el tema del diablo, ¿sí? Pero acá el tema del diablo trae dinero, aquí el tema del diablo también, Capricornio presente, trae economía. Y literal, vas a celebrar. Acá hay un cierre de ciclo con el mundo y el comienzo de algo completamente renovado, nuevo y muy bonito. Discúlpame por tanta interrupción de Murci, ¿sí? Está, yo diría que está un poco alzadito, ¿sí? ¿Estás alzadito, Murci? Está un poco alzadito, sí, yo no entiendo mucho de gatitos, si quieren explicarme un poco, porque está muy raro la energía de Murci. Hoy no dejaba a mi hija subirse arriba de mi cama, estaba mordiendo a todo el mundo, bueno, raro, Murci no es así, así que discúlpeme tanta interrupción. Yo quise hacer la cuestión, la mesa más grande, como muchas personas me dejaron escrito, que dé espacio para Murci, pero Murci solo quiere estar en ese lugar. Si él quedara quieto ahí, no habría ningún problema, pero es que está como inquieto, ahí lo ven, ahí vuelve a darse vuelta, y cuando yo muevo el brazo, el muchacho piensa que yo quiero jugar. Bueno, ahora sí, mis seres divinos, espero que les sirva la lectura. Por favor, suscríbete si no estás, haz clic en la campanita, porque YouTube me está notificando vía interna que tengo, miren, tengo solamente un 20% de personas que vienen a ver el canal que están suscritas. ¿Por qué? Porque yo nunca se los pido. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a romper las pelotas, como decimos nosotros por acá. Suscríbanse. Namaste. Chau.